이럴 줄 몰랐어. 너쯤이야 쉽게 잊을 것 같았는데 한참 후회했어야. 자꾸 생각이나 변할 줄 몰랐어. 사랑이란 감정은 머리로 위로 컨트롤할 수 없어. Junior, mi nick es Brett y soy el chico ítem de la semana. ¿Qué nivel estás en ahora? Ah, 54. 54, más o menos un buen level, ¿no? Ah, sí. ¿Cuánto tiempo juegas? Yo juego desde pequeño, desde casi por cumplir los 9 años. ¿9 años? ¿De niño, probablemente? Sí, de niño. Cuando ni siquiera recién estaba empezando a manejar una computadora. Claro, claro. ¿Y actualmente qué edad tienes? Si dice actualmente 17. 17 años. Estoy por cumplir ya los 18 en noviembre. Ya va a ser legal, ¿no? Sí, ya va a ser legal. El que atendía, claro. Yo lo vi a él jugar y por eso yo empecé a jugar. Bien. Ya pues, si yo le pedí una cuenta o que me cree una y me pasó una cuenta de él, y empecé a jugar con su cuenta, pues. Claro. Jugué más o menos, creo, un mes en ese tiempo. Jugué un mes porque me tuve una operación y ya pues y dejé de jugar un tiempo hasta que cuando regresé a mi casa del hospital ya no había el internet. Y, claro, claro. Y tuve que instalar en mi casa. Bro. Yo recuerdo que siempre quería acceso cash y no, o sea, siempre no sabía ni cómo recargar ni nada hasta que mi primera recarga lo hice a los 14 años más o menos. Claro. Y mi primera recarga me lo hizo mi papá. ¿Pero tú le pediste? Sí, yo le pedí. Papá, yo quiero para un juego. Así le explicaba más o menos de qué podía comprar con eso y él me dijo ya. Es normal, ya pues. Sí, estábamos cerca a Western. Ajá. Y ya pues nos dimos una pasadita por ahí y recargué. Ah, bien. Mayormente las de Lima no he llegado a conocer en persona. Ajá. Por lo que soy de Trujillo y como que no tengo la posibilidad de viajar porque soy menor de edad y porque ya. Entonces, aparte de jugar a Audition, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué es lo que sueles hacer? Mis hobbies pues en las mañanas estudio. También jugaba básquet antes, ahora ya no, ya porque como que ya no deja, no hay mucho tiempo. ¿Tienes actualmente CPL? No, hace poco hemos rupturado por problemas. Claro, claro. ¿Y has tenido muchas rupturas en Audition? Bueno, desde que he comenzado sí, pero o sea, de CPL, porque de esposas nada más habré tenido tres. ¿Tres? ¿Pero sí. ¿Eres de rupturar o más que han rupturado? Ah, más me han rupturado. Ah, más que han rupturado. ¿Y has llegado a tener la experiencia de conocer alguna CPL o de ahí saber un poco más de alguna CPL? No, en persona no, porque como soy de Trujillo, ajá, mayormente. ¿Y quién era esa chica? Ah, era de Colombia. Ah, era de Colombia. Era como que. Por eso es que mi nick es Brett. Ajá. Por ella, porque ella era butter. Mantequilla. De mantequilla en, sí. En inglés. Sí, y Brett es pan. Brett es pan. Ella era tu mantequilla, ¿no? Sí. Pero es buena experiencia porque hay varios chicos que ahora último, ¿no? Son CPLs y como que ya está de moda eso, ¿no? Cambiarse de nick y ponerse nick de CPL. Pero sí. Tú ya hace tiempo ya lo has hecho, ¿verdad? Sí, yo hace ya años que tengo ese nick. Claro, bueno. Pero no lo cambio, no lo cambio porque me gustó, porque sí tengo cambiador de nick. Ajá. Pero no lo uso porque me gusta ese nick. Te gusta ese nick, ya te quedaste con ese. Sí, ya me quedé con ese nick. ¿Y no te hace recordarla ya? ¿O ya la superaste? No, o sea, sí era como que algo de amistad, porque como éramos distancia, ella era de Colombia. Ajá. Era amistad nada más. ¿Te solían jugar con una chica ideal? Pues una chica tranquila, que sea divertida. Que sobre todo sepa entender a veces, claro. Porque algunas como que puede ser que te exijan entrar o no puedas y se enojen y así. Claro. O muy controladoras, ¿no? O sea, eso no. Ay, pues suele pasar, ¿eh? Sí, suele pasar. ¿Qué le aconsejarías a esos chicos que tienen a su CPL que son bien controladoras? Pues que usan el cel, ¿eh? Pues que
No deberían, pues, porque cada uno tiene su privacidad y... Cada uno su espacio. Cada uno su espacio también. Y bien. Tampoco no es malo jugar club dance con otras personas, porque a veces puede ser que sea así por amistad también. Claro. O porque a veces estamos aburridos. ¿Qué es lo primero que le ves a una chica? Ah. Sin mentira. Los ojos. Los ojos. Sí, me gustan que tengan los ojos grandes, un poco grandes. Bien, eliges una CPL en Audition. ¿Qué es lo que más o menos te quita? Que tenga acá, que sepa jugar. Que sepa jugar, para poder hacer BF juntos, o también que sea tranquila, que no sea de, o sea, sí un poco de show, pero tampoco exagerado, como, o sea, moderado. Ya, ya. ¿Tienes que tener CPLs así de Lima o no? De Lima, sí. ¿Te acuerdas de un nick? Yulisa era, Yulisa. Scorpio. Todos son los escorpios, ¿eh? Por ratos, o sea, sí, como que somos un poco celosos. Ah, ya, bien. Pero como que lo aguantamos. ¿Y en una relación tú eres celoso? Más o menos. Más o menos. Sí. Pero 1.7. ¿O 1.7? O 1.6. O 1.6. ¿Qué días y qué horarios más o menos fue? Mayormente en las noches, a partir de las 9:30 hasta la 1 de la mañana, sí, o si no en la mañana, a veces desde las 10. Claro, por las noches también. En la mañana también. O en las tardes, a veces desde las 2 hasta las 5. O a veces paro todo el día, porque no hago nada, o sea, no tengo nada que hacer, estoy todo el día. Claro. Bueno, no todo el día, digamos unas 9 horas, 8. Está bien. ¿Cuál es tu modo favorito en la vida? Yo juego BF, pues, Battle Fan. Full Battle Fan. Sí. Bueno, cuando juego en mi casa, juego normal, o sea, juego más o menos, no mal. ¿Te defiendes? Sí. A veces la salvo. A veces salvo. Salvo el BF. Está bien. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Ah, de 120 a 140. No, pero mi estilo de música, o sea, puede ser pop o electrónica. Electrónica. ¿Y en Audi tienes algún tema favorito que te gusta? No, la verdad es que yo no tengo temas favoritos, porque no, o sea, cuando tengo temas favoritos como que me aburre. Claro, yo juego cualquiera. Te gusta escuchar variado. Variado, sí, variado. ¿Qué es tu color favorito? Azul. Azul. ¿Comida favorita? Pues el ceviche, el arroz chaufa. O sea, cuando era niño, o sea, yo sí lo tomaba en serio, o sea, lo que era los CPL y todas esas cosas. Claro. Y como que era algo raro, o sea, ahora lo veo algo raro. Pero al comienzo como que o sea, como era niño, o sea, yo simplemente era todo tecleo. ¿Blanco o negro? Negro. ¿Lluvia o sol? Lluvia. ¿Día o noche? Noche. ¿Grande o chico? Grande. ¿Battle Fan o Club Dance? Battle Fan. ¿Rubias o morenas? Rubias. ¿Altas o bajitas? Bajitas. ¿Boca arriba o boca abajo? Boca arriba. Ya, bien. ¿8K o 4K? 8K. ¿Cash o poco? Cash. Los invito a jugar Audition, porque es un juego que me parece muy divertido. Y lo pueden descargar desde la página de Exceso 5.